En esta lección vamos a aprender varios verbos relacionados con la tala de árboles. Vamos a empezar con el primero que es cortar. Cortar en inglés se escribe de esta forma y acá tenemos un ejemplo que dice Cortar el árbol a una altura específica. Acá tenemos cómo se escribe en inglés y acá tenemos la pronunciación. Pues sería Cutting the tree at a specific height. Cutting the tree at a specific height. Muy bien. Ahora que tenemos el siguiente verbo que es talar. Talar se escribe de esta forma en inglés y tenemos el ejemplo que dice: talar el bosque para la obtención de madera. Talar el bosque para la obtención de madera. Pues sería en inglés de esta forma: failing the forest for wood extraction. Muy bien. Failing the forest for wood extraction. Muy bien. Derribar. Derribar en inglés se escribe de esta forma, acá tenemos el ejemplo que dice: Derribar el árbol en la dirección deseada. Vamos a decirlo en inglés, que sería: Toppling the tree in the desired direction. Toppling the tree in the desired direction. Toppling the tree in the desired direction. Muy bien. Ahora vamos, cortar a hacha. Cortar a hacha se escribe de esta forma y acá tenemos el ejemplo que dice cortar a hacha para realizar cortes precisos muy bien ahora en inglés sería axe cutting for precise cuts axe cutting for precise cuts muy bien ahora vamos con sierra sierra en inglés se escribe de esta forma y acá tenemos el ejemplo que dice cerrar el tronco en secciones manejables. Muy bien. En inglés sería. Sawing the trunk into manageable sections. Sawing the trunk into manageable sections. Muy bien. Ahora vamos con podar. Podar en inglés se escribe de esta forma. Y acá tenemos un ejemplo que dice. Podar las ramas para facilitar la tala controlada. Pues vamos a leerlo en inglés. Sería pruning the branches. To facilitate controlled failing. Pruning the branches to facilitate controlled failing. Muy bien. Si te ha gustado esta lección, dale un like, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas más de nuestras lecciones. Y te aconsejamos que revises los links que se encuentran en la descripción para que veas si tienes la posibilidad de adquirir cualquiera de nuestras guías. Si eres latino y estás aprendiendo inglés... Tenemos una guía completamente gratis que puedes descargar ahorita mismo en la descripción del vídeo que incluye una introducción a todas las áreas de nuestro programa de inglés. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende inglés en español, vocabulario tala de árboles, la cual cuenta con miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados del área. Toca todos estos temas y no solo te quedes con esta guía, adquiere otras guías de nuestro curso de Aprende inglés en español para que puedas armar un curso de inglés con el vocabulario que sí vas a necesitar, con aquel vocabulario que sí vas a utilizar. Así que revisa los links en la descripción para que estés al tanto de todas ellas.